Placer en estar con ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy estoy muy contento, estoy muy feliz. Nuestra invitada se sentó al frente. Es una mujer muy atractiva, triunfadora. Es una mujer que tiene una cosa importante. Es atractiva, está muy bien hecha, está muy bien formada. Fue muy bien hecha la noche que la hicieron. Estoy completamente seguro de eso. Pero además de todo eso, es hábil. En una profesión donde todos los días existen, salen chicas guapas que se manejan dentro del mundo del negocio nuestro, del entretenimiento. Está una mujer vigente, es una mujer que se autoinventa todos los días, lo cual es realmente válido y es admirable. Me da un placer enorme tenerla aquí hoy en Conversacando, a Cici Fleita. Gracias. Te tengo que dar la mano. Yo te veo. ¿Estás sin zapatos? Estoy sin zapatos. ¿Por qué? ¿No te gustaron lo que tenías puesto? ¿Qué pasó? Es que se me olvidaron los zapatos. Entonces, yo prefiero hacer la entrevista descalza porque además estoy mucho más relajada. ¿Me obligas a mí también a hacerlo sin zapatos? Por favor, estás en tu casa. Sé feliz. Vamos a hacerlo sin zapatos y porque, bueno, el invitado es el que toma. Eso está genial. Está bien, no sin zapatos. Oye, cuéntame, ¿cómo? ¿Qué cosa, no? ¿Qué cosa es lo tuyo? Lo tuyo es realmente. Es válido, es admirable, es ejemplo. Muchas gracias. Porque tienes años haciendo, cuando estabas en Cuba, después de Cuba viniste a la ciudad de Miami, todo lo atractivo que te rodea, toda la inteligencia, el mercadeo con que te llevas, ¿no? Y eso es trabajar todos los días, porque si no, un día no lo haces, hay 17 que están ahí. Exactamente, mira, la gente no lo sabe. Yo creo que el medio nuestro del espectáculo es tan complicado, y como tú bien lo dijiste en la presentación, Es un negocio, entertainment business, it's a business. Entonces, tú tienes que estar encima de lo que es tu negocio, y tu negocio es, en mi caso, desde lo que me como hasta las horas que duermo, hasta cómo me visto, hasta cómo me dirijo a alguien. O sea, todo forma parte de tu carrera porque eres una imagen pública y eso tiene un peso muy grande. Cuando caminas por alguna ciudad del mundo, estás en Los Ángeles o de repente estás aquí en Miami, donde en Miami me imagino que debe ser mucho más protección, me imagino, está la ciudad donde están tus paisanos, donde están los coterráneos, etcétera. Pero cuando caminas, intimidas a la gente. Mira, eso yo lo he escuchado varias veces de varias personas. Sin embargo, ya que me conoces, y te lo pueden decir mis amigos más cercanos, yo soy la persona más sencilla del mundo, la persona más amigable del mundo. Cuando van mis amigos a mi casa, es la casa de ellos. Entonces, es un poquito la imagen de que como soy alta, soy rubia, soy grandota. No, y además estás bien buena, estás bien buena. Estoy con todo en su lugar. Claro. Intimidas un poquito, ¿no? Eso sí, estoy consciente de que intimida, pero pues yo creo que la personalidad sobrepasa a esa parte de intimidar. Pero yo hablo del público común. Hablo del tipo que te encuentra en una prómine de allá en Los Ángeles, en Lincoln Road, aquí en Miami, en Hialeah, en cualquier lado, de repente. Hay de todo. Y te quiere pedir una fotografía o te quiere pedir un autógrafo, te quiere ver de cerca. Date cuenta, Henry, que yo por muchísimos años en mi vida, casi 8 años, estuve en Sábado Gigante. Wow. Que era el programa familiar por excelencia de la televisión hispana, hasta el año pasado lo fue. Y en Sábado Gigante me ven como parte de su casa, era como una prima más. O sea, salía todos los sábados en pantalla y ahora estoy en otros programas que también son parte de la familia hispana, de otra manera. Estoy en 2 reality shows, uno en inglés y otro en español. Vamos a hablar de eso más adelante, claro. Pero también me quedé con lo de Sábado Gigante y esa parte familiar. Y de repente esa parte familiar es tan hermosa, tan bonita, te vieron así, y de repente yo pasé un día por una calle principal y encontré una foto tuya muy atractiva. Sí. Familiar. Ok. ¿Cuál encontraste? Me tienes con la duda. Me encantaron. ¿Qué te encantaron? Me encantaron. ¿Te puedo responder algo? Por favor, si tú quieres que yo me calle la boca, lo voy a hacer también. No fuiste el único al que le encantaron. Hay gente que tiene buen gusto como yo. Casi todo el mundo le encantaron. O sea, todavía no he recibido ninguna queja. Seguro. Como que me llamo Isabel Fleitas y todo el mundo me conoce como Cici. Qué belleza de fotos. Muchas gracias. ¿Y cómo queda la familia en lo de Sábado Gigante? No tiene nada que ver una cosa con la otra. Si te refieres a mi revista de Playboy. No. Tú acabas de decirlo, yo no lo dije. No, pero es que no. Lo dijiste tú. Vamos, no es nada. Pero ojo, me encanta. Me encanta además que tengas las ganas de hacerlo, porque soy aquí. Yo creo que tenía que hacerlo. Era algo que me habían pedido hacer hacía años.
no era el momento anteriormente por una serie de cosas, la edad entre ellas. Y creo que cuando hice Playboy, que fue hace un año y medio en México, fue el momento correcto para hacerlo. Hice unas fotos espectaculares, posé topless para Playboy. Creo que he sido la única latina que ha posado topless, porque todas se lo han quitado todo. Imagínate cómo hubiese sido quitártelo todo. ¿Verdad? Eso solo se queda a la imaginación. Eso, lo bueno de todo es, nos deja con ese castigo. Está muy bien. Y las hice en el barrio de Tepito, que como sabes, sí. Es el barrio autóctono más peligroso de la Ciudad de México por excelencia. Ahí compré esa camisa, por cierto. En Tepito. Sí. ¿Y sabes por qué se llama Tepito, verdad? No. Porque si viene la policía, Tepito. Ah, Tepito, sí. Perdón, ¿y las revistas tuyas en Tepito se vendieron también? Por supuesto. Se vendieron muchas, se vendieron todas. Estuvo sold out. Y... tú no quieres que te pregunte nada más, por lo que veo. Pregúntame lo que tú quieras. Tú me estás enfermando la cabeza. ¿Qué necesitas más? A ver. Yo he venido a que tú me preguntes todo lo que quieras. Tú, que eres una mujer muy atractiva y tú lo sabes. Eres una mujer muy atractiva. Ganas mucho con el tema de la atracción. Muchas gracias. ¿Cómo es el tema ahora que es también, o tiene ese índole medio difícil para ti, fácil para el que te, para el que te observa? ¿Por qué me tienen que ver siempre y creen que no pienso? Bueno, eso es problema del que me ve. No, pero tienes que negociar de repente esas conversaciones, ¿no? No, para nada. ¿Cómo se hace con ese tema? Yo creo que no tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, tu color de cabello o tus cualidades físicas no tienen nada que ver con lo que tengas en la cabeza. Y todo el que habla conmigo y se da cuenta de que pienso de más. Entonces, si alguien me ve y me juzga por cómo me veo, ese es problema de él. Claro. Y lo dejo con la duda. Pero está bien, pero también necesitas conversar algunas cosas que vean que no solamente es una cuestión física, sino también porque, hey, no creas que es una cuestión física. Yo también pienso, yo también opino, yo también sufro, yo también triunfo. Pero por supuesto, o sea, quien no lo quiera ver así, pobrecito. ¿Pero es un reto para ti permanentemente? ¿Lo ves como algo adicional que, ay, ahora tengo que convencer a este tonto que también soy inteligente? No, en lo absoluto, para nada. No pasa tanto. Yo trabajo, decidí no pasar hace mucho tiempo. Entonces, el que quiera pensar así, así que lo piense. Yo creo que cuando tú naces con ciertas cualidades, ya sea intelectuales o físicas, tienes dos opciones: o aprendes a manejarlas y las manejas para toda tu vida, o te niegas a ellas y eres una persona frustrada. Yo no tengo nada de frustrada. Entonces, yo aprendí a manejarlas desde bien jovencita. ¿Sí? Digo, así me siento yo. ¿Y te ha ido bien con ese tema? ¿Te has sentido? ¿Cómo es el tema que cuando entras a un aeropuerto de repente y el tipo dice, bueno, ahí está el mujerón que viene al frente mío? Es fantástico porque inmediatamente me ascienden a primera clase. Entonces, ¡qué maravilla! Está genial. ¿Y tu novio se contenta con eso? Pues no tengo novio, pero si está... ¿O cuando lo tenías? Si está conmigo también lo ascienden a él. ¿Va a primera también o va a la cocina? No, va a primera también. No, está bien. Bueno, vamos a un corte comercial, ¿le parece bien? Al regresar vamos a hablar un poquito de Sisi quinceañera, jovencita, la época de tus inicios, cómo fue todo eso. Si pensabas en el tema de la isla, salir de la isla, desarrollar tu carrera fuera de la isla, etcétera. Pero vamos a hablar de eso, ¿te parece? Me encanta la idea. Ya regresamos. Sisi Fleita con nosotros. Ustedes la conocen muy bien. Ya regresamos.